Muchísimas gracias, Victoria. Estoy en una familia que me reciben, una familia de campeones. Nos vinimos hasta La Paz a conocer a la familia del capitán de la selección uruguaya sub-20, de Fabricio Díaz. Y voy a saludar a Gabriel, el papá, orgulloso. ¿Cómo te va? La verdad, bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad, sí, muy orgulloso, muy contento, felices, y todavía no caemos en la realidad. Me imagino, recién ahora me decías que te está bajando un poco la ficha de todo lo que viviste durante todos los partidos y la final también. Sí, sí, obviamente, arrancando del sudamericano, después pasamos por el mundial, y sí, evidentemente, digo, fue todo partido a partido, fecha a fecha, pero digo, imagínate que no terminamos de caer nunca. Mostrame acá, porque estoy viendo... pero esto es, son reliquias, sí. Camisetas de Fabricio de cuando empezó a jugar, fotos de Fabricio en la selección uruguaya. Contame qué tenemos por acá. Bueno, acá lo que tenemos, digo, para arrancar, digo, esta es la camiseta de la selección de la Liga cuando jugaba en el Bay Fútbol, la Liga Regional del Sur. ¿Cuántos años? Uy, sí, tendría 10 años. 9, 10 y 11 años, los 3 años de... Y vos siempre encargado de guardar todo. Ay, sí, sí, son recuerdos que uno no se va a olvidar nunca. Después, por acá, esta camiseta. Esta es la camiseta de Club La Paz Wander. A ver, mostrámela, si podés, te desordeno un poco, después lo ordenamos de nuevo. Esta es la camiseta de Club La Paz Wander, club que... Que le van a hacer en los próximos días un homenaje. El día sábado, y digo, siempre tuvo esta frase que era la que siempre quedó en el club. Bueno, esta fue la última camiseta. A ver, humildad, sacrificio y compañerismo. Esa era la frase que tenía la categoría 2003. ¿Verdad? Y después por acá, ¿qué tenemos? Después tenemos, bueno, otra camiseta que creo que fue una de las primeras, sí, con la generación 2003 también, la primera camiseta de la 2003. No, impecable, conservás, sí, sí, todo. Está todo guardado. Y después por allá estoy viendo las cintas de capitán. Tenemos la cinta de que se jugó en la final, que yo las colecciono. La de la sudamericana la tiene él en la casa, que la tiene que traer. Y usted la tiene que traer, vos le decís, Fabricio, ¿me traes la cinta? Eso, descontalo que lo tiene que traer sí o sí, porque... Se arma lío. Sí, sí, sí. ¿Y acá? Y esta es la de capitán en Liverpool, campeón de él, clausura el año pasado. Así que guardas las cintas de capitán. Sí, después, por acá tenemos fotos con la selección mayor. Son fotos con la selección mayor, recuerdo. A mostrarle acá si Pablo puede enfocar. Que le tuvimos cuando en la doble fecha que clasificamos para el Mundial de Qatar contra Perú, sí. Dio un positivo Matías Vecino. Y ahí lo citaron a él y, bueno, estuvo en el banco. Después viajó a Chile también en la última fecha. Y, bueno, son recuerdos que quedaron. Digo, esta es con Liverpool, la que está con Cavani, con Luis Suárez en Chile. Fotos de él, fotos del avión cuando regresaban de Chile. Este fue un fútbol informal que tuvieron. Y vos esta, ahí guardaste todo el registro. ¿Y esto qué? Y esta es una foto que él sacó de la habitación, porque compartía habitación con Diego Godín. Nada más y nada menos que con Godín. Y después, mostrame, porque allá estoy viendo, bueno, en la pared tenés un montón de cuadros, allá veo una foto de Fabricio bien chiquitito, y después también fotos en el baby fútbol. Foto del baby fútbol, esto fue cuando recién arranca, que es media chica, capaz que no se ve bien, el hermano del medio se retiraba del baby fútbol, y él ingresaba en el baby fútbol. Y bueno, y ese es un recuerdo que va a quedar de por vida. Y allá estoy viendo una tapa del diario, la portada de Ovación. La mandaste a imprimir y te hiciste un cuadro. Porque qué emoción eso de ir a comprar el diario para ver a tu hijo en la tapa, ¿no? Son cosas que no se olvidan más. Esto me lo regaló un amigo. Esto fue cuando él debuta en el año 2020, el 1 de febrero del 2020 con Liverpool. Y gana la final de la Supercopa contra Nacional en el campo de Maldonado y hace el cuarto gol. Debutaba en primera con Nacional, una final, y termina siendo el cuarto gol y Liverpool sale campeón. Por eso hice el tapado, porque nadie lo tenía. Gabriel, ¿y qué se te vino a la mente? Porque más allá de que ustedes acompañaron a la selección durante todo el Mundial...
las horas previas a la final, cuando empezabas a tomar noción de lo que podían llegar a conseguir, porque tu hijo y todos los muchachos que ganaron la Copa van a quedar en la historia para siempre del fútbol uruguayo. Entonces me imagino que ahí también vendría la emoción de los años de sacrificio, de levantarse los fines de semana temprano, de ir a acompañarlo a jugar desde chiquito, de llevarlo a las prácticas. Sí, mira, en sí se te vienen muchas cosas a la cabeza, porque fueron muchos años. Digo, él arranca a jugar en el baby fútbol a los 4 años, ¿no? Y de ahí, como siempre digo, atrás de un jugador, un deportista, hay muchas cosas que han transcurrido. Desde la etapa de ir con 4 años, de uno venir con frío y llevarlo a entrenar, de ir a entrenar, íbamos en la moto hasta Las Piedras a cada partido, venir muerto de frío, ir a la selección, venir con frío. Y bueno, pero esas son las cosas lindas, como también digo, a veces digo, la contención de la familia creo que es fundamental para que un jugador llegue. Porque digo, no todas son ganadas. En todas esas etapas se perdieron muchos partidos, se perdieron finales, y bueno, y venir llorando y estar acá, y bueno, la familia es la que está siempre atrás. Esas frustraciones, como en esos momentos de alegría también, ¿no? Vamos a hablar después, más adelante, de lo que se viene, porque también cuando es toda alegría y también la familia tiene que estar presente, porque ahora abrís el diario y que Barcelona lo quiera Fabricio y que el PSG y que vienen las potencias de Europa a buscarlo, y me imagino que ahí también entra mucho la contención de la familia. Sí, eso es fundamental, ¿no? Lo hemos hablado mucho con él, ¿no? Creo que acá lo primero y principal, que él mismo tenga los pies en la tierra, ¿no? Y después uno también, como yo siempre digo, el pase cuando tenga que venir vendrá, y bueno, pero hoy tiene que estar pensando, digo, bueno, cuando se te pase esto de la selección, estos partidos de selección y eso, él tiene que volver a Liverpool, ¿ah? Porque él pertenece a Liverpool, él tiene un contrato con Liverpool, tiene un compromiso con Liverpool, y digo, la cabeza de él, que ayer mismo lo estábamos hablando, tiene que estar metida en Liverpool mismo. Después, cuando llegue su momento, bueno, ahí se verá. Pero si vos te pones a pensar primero en un pase o estar esperando un pase, esa ansiedad, esas cosas, digo, no llega a nada. Todo tiempo al tiempo las cosas llegan y se ponen en su lugar. Por eso cuando esperar, y bueno, hoy sinceramente, cuando pase este proceso de selección, la cabeza está en Liverpool. Bueno, yo voy a saludar a los abuelos también, porque estamos acá con toda la familia. Al abuelo le decimos que nos haga así, que nos salude el dedito para arriba. Y voy a saludar acá a Sonia, me voy a acercar a ella. Mira, quédate de este lado. Mirá ahí para la cámara, ¿sí te ven? Sí. Decime qué sentiste en el partido cuando fueron campeones. ¿Qué se te vino a la cabeza? Miles de cosas, porque él de chiquito siempre, viste, fue por el fútbol y siempre, viste. Entonces, no puedo ni hablar, viste, porque me emociono, viste. Pero lo más grande lo quiero para él. Una genia. Y estuviste en las últimas horas, lo viste a Fabricio, y ¿qué le dijiste ahí cuando lo abrazaste? Ah, sí, él viene, ahora, ayer, anoche vino, y bueno, y me dice una amiga que estaba acá, dice, pero soltalo, digo, dice, déjalo un poco, le digo, no, lo tengo que tener conmigo, porque después se va, y yo no lo tengo, y lo extraño, y él me abraza, y me, viste, es un sol. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que les voy a decir a los compañeros, que el papá Gabriel tiene retorno, por si tienen alguna consulta también para él, los está escuchando. Divino, bueno, felicitar por la hermosa familia que tiene Fabricio. La verdad que recién nos emocionamos con la abuela, se nos llenaron los ojos de lágrimas de la emoción, y se nota el don de gente, la familia que tiene Fabricio atrás, y eso lo hace un ser más maravilloso todavía. Felicitarlos por eso. Y quería preguntarles a ver si... nos mostrabas ahí la foto que estaba con Godín en la habitación, si ya era un presagio de que iba a ser el capitán de la selección sub-20, si su comportamiento tiene esa cosa de liderazgo, bueno, de cuánto ayudó también la familia de tener eso, ¿no? De ser el líder, de ser el capitán de una selección.
Bueno, primero que nada, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero te quiero decir, digo, que está, hoy estamos parte de lo que es la familia, digo, estoy con mi madre, mi padre, yo, porque el resto de la familia sí está trabajando, yo arranco mañana, por eso digo, estamos nosotros. Y después, en lo otro que tú me preguntabas, cuando él estaba practicando, como dije hoy, en la sub-20, el positivo ese vecino lo lleva a que lo citen a esa doble fecha. Yo creo que no fue casualidad, que ya estaban más o menos, algo había previsto. Por algo a la habitación va junto con Diego Godín y tuvieron varias horas de charla. Pero el llevar la cinta capitán, ya te digo, creo que un poco Godín, digo, muchos consejos, noches conversando, y arranca todo desde antes, ¿no? Porque, digo, en Liverpool era capitán, digo, y no nos olvidamos que, digo, que el Toffi Figueredo, Hernán Figueredo, quien era el capitán de Liverpool, fue el que, no sé si, digamos, lo enseñó o lo guió muchísimo para poder tener la cinta también. Claro, y también la enseñanza de lo que es la familia, ¿no? De los valores, de estar con los pies en la tierra, de trabajar en equipo, así como mostraba la camiseta, decía humildad, compañerismo, digo, todo eso también influye en la personalidad de un chico, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente. Esto es todo el proceso que viene desde chico y bueno, y que hoy se está dando, ¿no? Uh-huh. Ahora, después de ese positivo de COVID, ¿no? que dio Matías Vecino y esta chance que tuvo Fabricio Díaz, ¿cómo a veces el momento y aprovechar las oportunidades también te terminan generando algo que quizás para ese momento, Gabriel, era absolutamente inesperado, ¿no? Sí, sí, claro. En ese momento, sinceramente, cuando vino esa situación, fue inesperado porque él estaba entrenando con lo que era la sub-20 y bueno, se dio. Como yo siempre digo, el jugador, y siempre lo hablábamos antes, que el jugador tiene que estar preparado para ese momento. Eso es fundamental porque vos podés entrenar, claro, podés ir a entrenar, pero creo que tenés que tomar muy en serio los entrenamientos, escuchar mucho a los técnicos, cuando te ponen distintas posiciones, aprender a jugar en todas partes de la cancha y también, como te dije, estar preparado para el momento que te llegue, porque el, como dicen, el tren pasa una vez sola y tenés que tomarlo. Hay que subirse porque no sabemos si vuelve a pasar. El tren pasa. Lo charlaban recién un poco con Nadia, ¿no? Pero estás asimilando, pudiste digerir todo lo que vivieron y lo que fue el cariño impresionante de todos los uruguayos y cómo además van a quedar para toda la vida marcados en la historia. Yo creo que digo, bueno, eso lo estamos digiriendo a poco. Es un montón. Es un proceso largo, digo, porque nos pasa en el continuamente. Yo hoy salgo afuera y pasan autos, me tocan bocina, gente que te llama, que te manda mensajes, los teléfonos que no paran de sonar. Qué divino. Ayer yo tuve que hacer un trámite a La Paz mismo. Y digo, ¿te cola no? No solo que hice cola, sino que digo, tenía que hacerla así a la cola porque sinceramente cuando di una vuelta, todo el mundo a saludarte, a felicitarte y bueno, la verdad que cosas muy lindas. Qué divino. Nadia, estamos contigo ahora. Gracias, Victoria. Hablando de eso que decías ya antes del cierre, del teléfono. Cuando terminó la final, el teléfono te explotaba. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp tenías? Debes de seguir contestando. Bueno, mirá, muchos amigos ahora que hasta ahora le estoy contestando, porque me costó. Cuando nosotros estábamos dentro del estadio no teníamos señal, claro, por tanta gente que había. Cuando nos movimos, empezaron a caer los mensajes. Después, bueno, llegamos al hotel de los jugadores mientras que entramos y eso. Después fuimos para un hall que estaba abajo, estaba a la entrada del hotel, estaba un hall, estaba toda la gente en la app, estaba todo el mundo, los periodistas y eso. Y nosotros los familiares bajamos, donde viene a ser el estacionamiento, hay un hall muy lindo en ese hotel. Y ahí estábamos festejando con los jugadores.
Pero ahí vos no tenías señal, te quedabas sin señal porque estabas abajo. Cuando yo subo para arriba, después que no, es que no solo que no podía creer, que el teléfono empezó a hacer tic, 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 uno tras el otro, hasta que un momento como que se trancó. O sea, no entraban más mensajes. Se saturó y no me entraba más mensaje. Mismo después que del festejo y todo, que nos fuimos, cuando lo empecé a abrir, abrías un mensaje y te caían 5 más. Entonces, cuando quería acordar, sinceramente, llegó un momento que, no sé, pero tuvo como 400 mensajes y llamadas y Messenger y eso. Y me costó mucho empezar a contestar, que hasta ahora... Ahora explotas ese celular, te estarán viendo en desayunos y te empiezan a llamar. Sigue sonando. Para mejor vos contestás a alguien y te vuelven a responder y eso, claro. Y te vienen a caer llamadas. Y bueno, como digo, la verdad que bueno, está. Es una alegría, no de uno, no de solo de uno, sino de todo un país que festejó, Y una cosa que creo que, como tú dijiste hoy, quedó en la historia, ojalá que tengamos la posibilidad de ganar otro mundial en breve, más estaría buenísimo en la mayor, pero en breve ganar otro mundial, pero el salir campeón del mundo nos costó 73 años, ojalá que estas nuevas generaciones lo podamos lograr antes, pero sinceramente es muy difícil, porque todo el país sabe que jugamos contra todo, jugamos contra la FIFA y contra todo, y bueno, así que digo, de acá volver a ganarlo... Nos vamos a acordar, te puedo asegurar que nos vamos a acordar todos para siempre. Yo les quiero agradecer muchísimo a toda la familia por habernos recibido, que sigan festejando y muchísimas gracias por estos minutos en desayuno. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido, primero que nada. Y bueno, como uno es parte de la alegría, uno está disfrutando, pero bueno, este triunfo es del país y creo que el país entero lo va a recordar y lo sigue celebrando de la misma manera que lo celebramos nosotros, que somos unos uruguayos más de... Quizás somos privilegiados de él haber tenido, en mi caso, un hijo o un familiar dentro de la selección, pero lo vivimos más internamente. Pero sinceramente este fue un triunfo de todo el país, que digo que por algo se celebró en cada rincón del Uruguay. Claro que sí. Bueno, nosotros cerramos desde la casa, con los familiares de Fabricio Díaz, y le agradecemos también a los abuelos, unos genios divinos. También. A todos, gracias por habernos recibido. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Abrazo a tus abuelos. Mándale un abrazo bien grande.